Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 22 de febrero, otra vez nuevamente una emisión más de esta serie de programas. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Maestro Alejandro, muy bien. Contento aquí. Entre calor y frío ya empieza a cambiar el clima, ¿verdad? Dice por ahí que febrero loco y marzo otro poco. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Síganos, ya tenemos nueva página. ¿Cuál es la página? Todavía no me la aprendo. De GEST Educativa a través de Facebook, denle like, ahí van a encontrar los contenidos de toda nuestra programación, tanto de radio, televisión, pueden encontrar ahí los links, descargarlos, seguirnos, y a partir de lunes va a estar toda la información. Comuníquense con nosotros ahí a través del famoso inbox de los mensajes, nuestros productores van a estar contestando. Bueno, ya me aventé yo aquí el gol de todo, ¿verdad? Maestro, cuéntanos del programa del día de hoy. Así es, tenemos una invitada muy especial, compañera y amiga de la Escuela Secundaria Técnica número 6, maestra de formación cívica y ética. Pero antes de presentar a nuestra invitada, vamos a presentar a los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 6 que nos acompañan para poder entrevistar a la maestra. Las guapas primero, las guapas. Hola, soy Mariana. Soy Cristian. Buenos días, mi nombre es Alexander. Mariana, Xochitl, Cristian, así le dijo ella, Cristian y Alexander. Bueno, y tenemos con nosotros a la maestra Norma Cernas, maestra de formación cívica y ética de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Maestra Norma, muy buenos días, gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien con ustedes, compartiendo este espacio. Me da mucho gusto pues incluirme en esta dinámica de trabajo con ustedes, chicos, con los maestros que me hicieron la invitación. Maestra Normita, tiene la experiencia docente, bueno, de que nos conocemos, pues yo te he visto siempre frente a grupo, atrás del grupo, alrededor del grupo, en todos lados con el grupo. ¿Qué sientes hoy que vas a ser cuestionada por maestros, por alumnos? Para mí es un aprendizaje nuevo, ¿por qué? Porque regularmente estamos acostumbrados a que nos pregunten los adultos o compañeros docentes, sin embargo, pues me llamó mucho la atención, me inquieta el trabajar con chicos y pues que ahora sean ellos los que generen estas inquietudes. Una cosa muy interesante antes de que presentes el trabajo, maestro, le hicimos una trampa a la maestra Norma. La maestra Normita maneja tercer grado, maneja en la Escuela Secundaria Técnica número 6, hay 8 terceros. Ella maneja tercer grado y casualmente, quién sabe por qué, se nos ocurrió que los que están aquí no son sus alumnos, son de la otra sección y pues no han tenido el placer de trabajar con ella, la conocieron a través del material que nos vas a presentar ahorita y pues ahorita la van a conocer a través de la entrevista. Así es, maestro. Bueno, la maestra Norma nos presenta un escrito, un trabajo, una compilación de distintos escritos. El libro se llama, ¿lo puedo tomar? Ahí le dejamos otro a la cámara. El libro se llama Sueños, Voces y Escritos de Libertad. Ella colaboró junto con otros maestros o escritores escribiendo un artículo. ¿Puedo leer el artículo, verdad? El artículo se llama Buey, no manches, ¿por qué me muerdes? Y vamos a hablar acerca de este artículo particularmente. Ya los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 van a cuestionar a la maestra el cómo surge escribir este artículo. Y bueno, ya los, para no perder más tiempo, dejamos que los alumnos pregunten. ¿Con quién iniciamos? Bueno, yo ¿no le parece que el trabajo, bueno, el proyecto que hizo con los alumnos era muy inadecuado para su edad? O sea, el dejarles hacer el trabajo a ellos solos. Dejarles a ellos hacer el trabajo les, no sé, les parece muy infantil, ¿no les parece así? Lo que pasa es que para poder referir a esto tenemos que conocer los antecedentes de pedagogía por proyectos. Pedagogía por proyectos es una estrategia didáctica donde precisamente se busca empoderar al joven, que ustedes como estudiantes, de ustedes surjan esas propuestas, porque en este, yo les invito a leer el relato. En el relato se invita a los chicos a proponer qué actividades en un tema les gustaría desarrollar. ¿Cuál es el beneficio de pues propiciar esta reflexión en los chicos? Que ustedes, por ser un tema de su interés, se auto
toman esa autonomía para poder realizar las actividades. Por ejemplo, cuando a ustedes algo les llama la atención, les gusta y les agrada, lo hacen quizá de una forma más natural. A lo mejor no tanto, no se dejó solo al alumno, sin embargo, nosotros tenemos que acompañarlo. Quizá las actividades a lo mejor no fueron tan, vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, te tocó el otro, porque ustedes mismos, depende de sus talentos que ustedes tengan, ustedes se conocen. Entonces, por ejemplo, en este caso hicimos una obra de teatro en ese momento. Los chicos pudieron descubrir ciertos talentos que a lo mejor no, si no es en esa forma, no los pueden descubrir. Los maestros a veces no tenemos el contacto tan cercano como compañeros y ustedes mismos se autonombran. Por ejemplo, él es bueno para la música, él es bueno para dialogar, él es bueno para actuar. Entonces, sí me gustó esta idea, ¿por qué? Porque los chicos tienen esa autonomía de autorregular su trabajo. Y al hacerlos, sí notó un cambio en ellos, al final, después de todo esto, supongo que no era el último bimestre, o sea, sí notó algún cambio. De hecho, por ejemplo, la intención de esto era propiciar el fomento a los valores, el practicarlos, porque a veces nosotros creemos que los valores solamente se expresan mediante una frase o un concepto. Aquí nosotros tenemos la certeza de que solamente los valores se aplican cuando se viven. Entonces, nosotros buscamos quizá un cambio de actitud en los chicos y la actitud empieza desde la forma en que ellos tienen esa disposición para trabajar. Entonces, si noté un cambio en estos chicos, ¿por qué? Porque se autorregulan, porque ellos mismos ejercen esa libertad y eso es poner en práctica valores. Es un proyecto que tiene diferentes fases, es un proyecto organizado, pero sí tendríamos que ver y revisar cuál es la forma en que pedagogía por proyecto se lleva. ¿Y usted cree que a los alumnos les gustó esa idea de poder realizar lo que ellos pensaban que estaba bien? Sí les gusta realizar, pero incluso a veces se sienten desconcertados, porque a veces los maestros, algunos maestros tenemos a ser muy conductistas, a decirles lo que ustedes tienen que hacer. Y en este tipo de proyectos se busca que el chico proponga, que el chico busque sus propias herramientas, por ejemplo, y que favorezca la creatividad. Y por ejemplo, nosotros fomentamos aquí mucho lo que son las formas de lenguaje, su uso del lenguaje, la interacción que viven entre ellos. Entonces, sí, de hecho es una propuesta que tiene sus antecedentes pues en muchos pedagogos. Uno de ellos, por ejemplo, es Freinet, que busca y maneja todo lo que es la escuela viva, así le nombra. ¿Por qué? Porque no quiere chicos quizá, sí, como que trabajen en silencio, que trabajen como en forma de robots o nada más que sean asimilando indicaciones. En este caso se busca que los chicos sean los que propongan, los que vivan esa experiencia de aprendizaje. ¿Cómo se sintió al realizar este proyecto? Fíjate que sí es muy incluso, pues, riesgoso, yo le podría decir así. ¿Por qué? Porque tienes que vivenciar otras cosas que a lo mejor como maestro tienes que cambiar, porque tiene que ser una reflexión de tu práctica. Por ejemplo, primero propicias, a ver, ¿por qué no me está funcionando esta actividad con estos chicos, estos temas? Ya después empiezas a ver, ¿por qué no pasa esa, lo que tú necesitas para que tú tengas y adquieras ese aprendizaje? Pero en este caso sí fue sí te cuesta trabajo, ¿por qué? Porque primero, los chicos no están acostumbrados a trabajar de esta manera. Segundo, porque el maestro tiene que tener la reflexión de lo que trabaja y a veces nos cuesta mucho detenernos como docentes a reflexionar el trabajo que se hizo con el día de hoy. Entonces, aquí también se trata de romper esquemas incluso con algunas autoridades. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a quizá que ellos también vean que un aula a veces es en silencio, un aula a veces es nada más que los chicos escriban, y entonces sí altera quizá la dinámica en ese momento, y sí cuesta mucho trabajo trabajar pedagogía por proyectos, pero al final pues ves los resultados y es lo que pudiera ser que es lo que rescatas de pedagogía por proyectos. Usted acaba de mencionar que es un trabajo difícil. Lo que realmente a mí me inquieta o quiero saber es, al elaborar este proyecto, no sé, ¿se sintió rara, se sintió algo así de, no sé, como que algo, sí, como que rara, pero al trabajar con, ahora sí que con los alumnos? Fíjate que con los chicos es padre interactuar, porque ellos
les gusta buscar, por ejemplo, en este proyecto primero los llevamos a la biblioteca, nosotros trabajamos cuentos con ellos, entonces si era buscar propiciar cuentos después del el taller de escritura, porque ellos, la obra, ellos la obra que nosotros proponemos ahí era Misha y su abuelo, entonces fue una, el maestro la ha de conocer. No, es diferente entonces el cuento. Entonces, en este caso teníamos una referencia, pero los chicos decidieron, no, es que no nos gusta este guión, no nos gusta esa forma de, le vamos a cambiar personajes, le vamos a agregar personajes. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que el chico puede incluso hasta agregar ciertas ideas en cuanto a escritura, en cuanto a formas de pensar de los personajes. ¿Por qué? Porque también queríamos rescatar aquellos valores de los personajes. Entonces, en este caso, lo que tú refieres, pues sí, fue difícil, pero no fue difícil trabajar con los chicos, sino en la forma en que los vas construyendo. O sea, se refiere a la forma de construcción de, ahora sí que del proyecto, porque lo que usted menciona es de que a veces a nosotros no nos gusta cómo va a ser el proyecto, pero nosotros damos las ideas, con el paso del tiempo vamos metiendo más cosas y nosotros mismos vamos creando ese proyecto para que sean de nuestro agrado, ¿no? Por ejemplo, en formación cívica y ética trabajas proyectos en quinto bloque, pero son proyectos a veces, muchas veces dirigidos, incluso utilizas cierta metodología. Aquí primero haces un contrato, porque se hace un contrato con los chicos, a ver, ¿cuál va a ser tu papel? ¿Cuál va a ser el papel de los docentes? Entonces, en ese contrato, ellos tienen que tener la idea ya desde un principio, ¿a qué yo me voy a comprometer? Entonces, como es una, no es algo que yo te imponga, no es algo que yo te obligue, tú porque lo vas a manifestar en ese momento, yo quiero hacer esto, a mí me gustaría hacer esto. Entonces ahí se va generando esa responsabilidad, por eso con los chicos no es tan, pues a lo mejor difícil el trabajo, porque ustedes como que sí se prestan a varias cosas. Sin embargo, sí implica la participación de todos los compañeros, de todos los alumnos, de los estudiantes. Y en mi caso, por ejemplo, trabajar con grupos numerosos dificulta ese trabajo, sería genial para grupos un poquito de, a lo mejor de 30, 25, pero por ejemplo, nosotros como somos de secundaria técnica, si algo nos caracteriza es el grupo numeroso, entonces ahí sí es difícil quizá, a lo mejor trabajar sobre todo en conjunto, ¿por qué? Porque algunos sí quedan así como, les cuesta trabajo más incluirse, pero eso es lo que se pretende, que de alguna u otra forma se incluya. Disculpe, ¿usted considera que los profesores pueden ser amigos de los alumnos? Yo creo que no pueden ser amigos de los alumnos. ¿Por qué? Porque cada, por ejemplo, el papel del maestro en ese entonces es como de tu mediador, de tu facilitador. Pero, por ejemplo, si se, en formación cívica y ética sí nos es necesario tener ese diálogo con los chicos, esa interacción. Entonces, ¿por qué? Porque como son temas de formación y a lo mejor para que el chico pueda soltarse en cierta forma, por decirlo de esta forma, sí necesita que haya una confianza con el maestro. Por ejemplo, no sé ustedes qué digan al respecto, hay maestros con los que a lo mejor tienen esa facilidad más de a lo mejor interactuar o poder tener un mayor acercamiento que con otros, porque cada maestro tiene sus formas de personalidad. Entonces, no como un amigo, pero sí que se abra el diálogo, que tengan esa, que permitan ese diálogo entre alumno y docente, y la relación para, por ejemplo, por lo menos que nos enseña pedagogía por proyectos, es la forma horizontal, o sea, maestro-alumno. Yo no esté solamente así como que yo soy el ordenador, el que te diga, el que te exprese, el que haces, el que me ordena, ¿sí? Podríamos decir, maestra Norma, perdón que interrumpa, no amigo, pero sí amigable. El trato debe de ser amigable, incluso, no seamos amigos. Claro, incluso en, yo me parece que formación cívica y ética, los maestros siempre tenemos que ver sobre el ejemplo, a ver, en la forma en que yo te trato, tengo que ver que en mí yo reflejar ciertos valores, ¿por qué? Pues porque a lo mejor el ser amistoso, ser tener formas de comunicación diferente contigo. ¿Y por qué surgió esta idea de, no, pues ahora ellos van a elegir lo que van a hacer este trimestre? Ah, lo que pasa es que yo en ese entonces estaba estudiando la maestría de creación literaria en la UPN. Entonces, ahí parte del proceso es exactamente reflexionar tu práctica.
Entonces, ahí fue donde nosotros conocimos pedagogía por proyectos, porque nosotros, yo no conocía pedagogía por proyectos, conocía otro tipo de pedagogías, pero no así como lo mencionan. Entonces, ya con lo que nos enseña, la, en este caso la maestría, y nos pone en evidencia cuáles han sido, por ejemplo, sus logros en cuanto al trabajo con los chicos, nos invitan a implementar esta misma pedagogía ahora con ustedes, ahora en este caso con nuestros grupos en ese momento. Ok, maestra Norma, yo tengo una pregunta. Sí. El artículo, digo, ya lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, es bueno, manches, ¿por qué me muerdes? Sí. ¿Cómo surge el título? ¿Hay una anécdota detrás de esto? ¿Nos puede contar un poco acerca de esto? De hecho, al principio me causó ruido dejarlo tal cual. No, ¿cómo voy a expresar esa forma, quizá un poco coloquial, de título? Sin embargo, creo que los usos del lenguaje en diferentes contextos sí se hacen notar en la forma en que nosotros, por ejemplo, los chicos se relacionan. Entonces, se rescata, es textual la forma en la expresión que utilizan los chicos, y a veces, por ejemplo, ustedes tendrán sus formas de lenguaje, sus diferentes usos. A lo mejor aquí hablamos, quizá es un uso diferente porque es un poco más es más formal, que a lo mejor con nuestros amigos, con nuestro animalito, por ejemplo nuestro perro, le hablamos de otra forma. Entonces es parte de los usos del lenguaje en sus diferentes contextos. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que si no existiera la materia de formación, ahora sí que en esta etapa de la secundaria, cómo sería el trato entre nosotros? Yo creo que la asignatura de formación cívica y ética siempre va a ser imprescindible. ¿Por qué? Porque es la que, de hecho, pues nosotros tratamos de buscar que tú fortalezcas esos valores, que tú trates de vivenciarlos más que de aprendértelos de memoria o de definirlos, que tú, y por ejemplo, busquemos esas herramientas o esos ambientes para que tú los vivas, los puedas interactuar no nada más con los compañeros, sino que también con los profesores, con las personas que están alrededor tuyo, incluso que esto impacte en tu ámbito social. ¿No se debería haber un trato ético entre todas las materias? ¿En qué aspecto? ¿Cómo, a qué te refieres a un trato ético? Pero sí lo hay, ¿no? Porque lo social en el trato con los maestros, yo creo que se da. ¿O a qué específicamente? ¿Qué diferencia se refiere a maestra Norma? Porque se menciona la asignatura de formación cívica y ética como una asignatura, ¿verdad? Uh-huh. Y por lo que yo entiendo, entonces sería que deberíamos de manejarnos todos en la enseñanza de la ética dentro de nuestra asignatura y todo el mundo. Ah, ya entiendo, sí. Yo creo que sí, la formación cívica y ética, incluso la ética, como lo mencionas, no es exclusiva de una área, sino, como tú lo mencionas, todas las materias tienen que favorecer ese aspecto ético, ese aspecto en cuanto a fortalecer los valores. Incluso en tu casa los fortalecen, en el ambiente donde tú estás hay algunos lugares donde se fortalecen esos valores que pues hay que tratar de practicar. Casi se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar nosotros, maestro Alejandro, no sé si nuestros alumnos tengan algún saludo. Mariana. Yo le quiero mandar saludos a la maestra Karina de Arte. Luego la barba, Alejandro. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Rodrigo y a la maestra Brisa de Formación Cívica y Ética. Por ahí yo voy a aventar algo. ¿Tú estás representando a la escuela en qué arte? Estaba en la competencia de atletismo. Nos fue pues, maravilla, es una bonita experiencia estar ahí, realmente competir contra otras escuelas se siente grandioso, o sea, ser parte elegido de tu escuela se siente increíble. Llegamos a la etapa que es estatal, o sea, la del Distrito Federal, quedamos como en segundo lugar en la categoría Hexatlón. Hexatlón, bueno. Muy bien, muchas felicidades, gracias. Cristian, ¿algún saludo? Sí, a la maestra Karina de la materia de artes, a mis compañeros y amigos Janet, Giovanni, Isaí. Xochitl, ¿algún saludo? A mi amiga Lizette. A su amiga Lizette, me acuerdo de la familia. Pero bueno,
Estamos aquí, no creo que regresen antes de un mes, ojalá que sí, porque son varios los alumnos que buscan realizar este tipo de actividades, mencionábamos en el camino que es como que un aliciente para ellos. Tenemos aquí cuatro excelentes programas, tendremos presumir porque no son tus alumnos, sí. Presumir siempre con los reconocimientos de primeros lugares, los cuatro, pues mucho éxito, viene el preregistro de comité. Unas semanitas, ¿cuándo es nuestra norma? El 22 de marzo empieza el... ¿No, pero preregistro? La convocatoria el 3. 11 de marzo tenemos ya la convocatoria, muchachos. Pues muchísimo éxito. Sigan los consejos de sus maestros en cuanto al registro, justamente Formación Cívica y Ética es que nos apoya en todos los planteles con ello. Ustedes con la maestra Brisa, la maestra Norma con la otra sección de tercero. Pero acérquense si tienen duda con cualquiera de nosotros. Y con gusto los confundimos más, maestro. Con gusto los apoyamos. Maestro, ¿tenías algún cuestionamiento antes de cerrar? Sí, maestro, usted mencionaba que se enfrentó con distintas dificultades al presentar el proyecto de gestión pedagogía por proyecto. Entonces mencionaba que el número de alumnos es como que una pieza clave para poder realizar este proyecto. ¿Con qué otras dificultades se enfrentó usted? Por ejemplo, la participación de los padres, porque al final de nuestro proyecto teníamos la intención de presentarlo a los padres, sin embargo en ese entonces por cuestiones laborales los papás fueron muy pocos los que asistieron, entonces esa fue otra quizá de las dificultades que tuvimos en este proyecto. Maestra, ¿algún mensaje que puedas enviarle primeramente a los jóvenes ahorita que hablaba de comité al respecto, particularmente terceros grados? Sí, nosotros hemos trabajado ya lo de sus intereses y sus aptitudes, entonces desde ya semanas atrás hemos tratado de seguir pues indicando a los chicos que sí es importante que pues se fijen realmente en cuáles son sus, pongan atención en sus intereses, porque a veces, por ejemplo, yo todavía escucho comentarios de que chicos, que yo quiero la escuela que mi amigo va a escoger o va a elegir, o a mí me dijo mi vecino esta escuela. Entonces, no, muchachos, aquí lo importante es que ustedes reflexionen esta elección, porque pues ya les hemos dicho que esta reflexión, esta elección va a ser como una pieza clave para su proyecto de vida, para la construcción de su proyecto de vida. ¿Algún saludo que quieras mandar más sobre esto? A los chicos de tercero que se quedaron, a los estudiantes del ABC, de que son los chicos pues con los que regularmente trabajo. Oye, otra cosa. Por si alguno le llamara la atención, ¿por qué ser maestro? ¿Por qué ser maestro? Porque fíjate, Alberto, que pues es muy compleja quizá tu pregunta, pero tú observas que puedes desarrollar ese potencial en los chicos, puedes dejarles algo significativo en su vida y por eso, quizá por eso va por ahí la respuesta. Creo que la secundaria es una etapa en la que los alumnos están en pleno crecimiento y desarrollo, tanto físico como mental. Entonces es como una etapa en la que tal vez ves a un maestro, no, es que yo quiero ser como mi maestro, ¿no? Agarras algunas ideas, tomas algunas ideas de tu ejemplo así. Igual a mí me sucedió en la secundaria y en la preparatoria, y es por eso que elegí la vocación de ser maestro. Incluso su entusiasmo de ellos es notorio y te contagian ese entusiasmo para poder hacer las cosas. Ya voy a intervenir, perdón, maestra Norma, a propósito de lo que dice el maestro Alejandro. ¿Algún maestro particularmente que recuerdes y que ojalá viera esto, pudiera escucharte? Sí, yo en realidad tengo varios maestros que tengo en el pensamiento. No quiero mencionar a uno en particular, porque sí tengo más de un maestro, pero sí son los que pues te dejan algo importante en tu vida para poder decidir en otra forma. Sé que siempre has recibido algún agradecimiento, de algún alumno que diga, maestra, usted me marcó, usted me enseñó hacia dónde tenía yo que ir o me ayudó a decidir. De hecho, es muy grato encontrarte a los alumnos egresados y que se detengan para saludarte, entonces como que ahí es cuando te dice lo que haces vale la pena, porque te reconocen, te ubican y pues te agradecen siempre que te ven. Maestro, los goles, por favor, hay que hacer goles. Bien, no se olviden también sintonizarnos en DGES Radio con el programa Érase una Voz, los días jueves a las 12 de la tarde, parece, o cambiaron los horarios, maestro, me corrige por favor.
no estoy seguro de los horarios, recuerde que hay cambios de programación, pero en la página de DGESTE Educativa pueden descargarlos, es la aplicación iVox y los programas de DGESTE B, de Aprendiendo, a través de nuestra página de YouTube. También síganos viendo en los programas Historias en Nuestra Voz, Escudriñando la Historia, donde un servidor hablamos acerca de distintos temas del programa de Historia 2011 que alude a la educación secundaria, y el maestro Alberto con el programa Playing, jugando en español. Ok, ya en un rato van a grabar este programa, y bueno, un saludo a todos. Ay, cierto, se me olvidó. Y Art de GES, donde nuestros invitados son los que dan un poco de lo que saben hacer junto con los alumnos de secundaria. Y bueno, nuevamente, maestra Norma, quiero agradecerle su asistencia a este programa, por aceptar la asistencia. Y yo les agradezco a usted y pues el honor fue todo mío. Bueno, por mi parte, el agradecer a este maravilloso equipo. Tenemos por aquí a Dani, allá adentro en los controles, Ana, Ricardo, Jaime. Y pues nos vemos en la próxima, maestro. Bye. Esta fue una producción de DGESTE Media Educativa a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien mandamos un afectuoso saludo, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, nuestro director, el ingeniero Mario Espinosa Castro. Hasta la próxima.